bienvenidas a mi canal, tu canal, nuestro canal. Ahorita estoy aquí con bebé Mateo. Ya lo bañé, nada más que anda un poco despeinado, ya no sé para dónde va ese cabello. Y está viendo videos de música navideña. Aquí sigue la caja de las esferas, obviamente, porque no he hecho nada, ya que el día de ayer me puse a subirles un video a mi canal principal y todo eso. Así es que el día de hoy creo que vamos a empezar a hacer eso. Y si no, vamos a ir a otras compritas que tengo que hacer de unas copas y todo eso para ya tener decorado el comedor. Y yo creo que sí vamos a tener que poner el pinito antes, porque ya vi que todo el mundo lo está poniendo y yo no me quiero quedar atrás. Ya quiero tener el espíritu navideño. No sé todavía si lo voy a poner en esta esquina o voy a pasar la jaula de coco para esta esquina y poner el pinito en aquella esquina. No sé todavía bien dónde lo voy a poner. También estaba pensando en poner mis sillones como que en L, para que Mateo no pueda entrar y no vaya a jalar las esferas, no vaya a tirar el pinito, porque ya saben que un bebecito que va a empezar a caminar o también que anda en la andadera es como que me va a tirar el pinito. O igual podemos poner el pinito aquí adentro y Mateo afuera, ¿verdad? Para que no me vaya a tirar eso. ¿Cómo lloras, Mateo? ¿Cómo lloras? A ver. ¡Qué pelos! Es como chino atrás. Ok, bueno, ahorita ando moviendo el comedor porque según... Ok, según yo, si lo pongo así volteado, se va a ver mejor, I don't know. Quiero intentarlo, voy a ver si me gusta cómo se ve. Así es que bueno, ay, casi no se ve por la luz. Voy a tener que cerrar la cortina esta, pero vamos a voltear el comedor. Ok, así es como se está viendo ahorita el comedor. No, es que estamos en debate mi mamá y yo, que si ahorita que movamos el sillón se va a ver bien o no. Así es que ahora vamos a mover el sillón. Y aparte, obviamente, ahorita todavía no está limpio. Tenemos la mesa llena de cosas. Está mi cámara, mi bolsa, mi agenda, las cosas que vamos apenas a decorar. Pero bueno, también puse de este lado la banca, porque si la pongo de aquel lado no se va a ver. Y como les digo, también tengo que ver. Yo sé que hay un desmoder ahorita, pero pues es porque estamos poniendo las nuevas cosas. Voy a ver si pongo en L el sillón para poder poner en aquella esquina el pinito. Y todavía creo que voy a comprar unas gardenias para poner aquí arriba. Las quería poner de este lado arriba, las gardenias, pero si pongo el pinito aquí siento que se va a ver muy cargado. Ok, a Coco la vamos a estar poniendo en toda la Navidad aquí. Aquí va a ser su casita. Pues bueno, los que ya vieron el tour de mi casa ya saben que hay en estos cuartos. Así es que bueno, Coco ahí se anda acoplando a su nuevo hogar. O sea, bien la puedo sacar afuera de la casa o al garage, pero el garage está muy caliente y no voy a poner a mi perrita en el garage. No la voy a dejar afuera, así es que prefiero que esté ahí. Como quiera, nada más duerme en la noche en su jaula. Todo el día anda acá en la sala con nosotros, anda jugando. No. Ya desocupamos todo este espacio. En esa esquina ahorita me voy a traer una lámpara que tengo en mi cuarto. Así va quedando un espacio para el pinito, que probablemente, a lo mejor, probablemente, si no es mañana, pasado, ya lo empiezo a sacar de la caja para armarlo. Más no sé si ya le voy a poner las esferas y todo ese show, pero bueno, es la 1:56. Ahorita a ver si comemos algo para ir a hacer las vueltas que tenemos que hacer. Acabamos hace rato. Buenas tardes. ¿Me puede dar el combo de 16 piezas? Ok, tengo el paquete de, por tres complementos grandes, por $30. Sí, está bien. Hace ratito salimos de la casa, ya fui a hacer unas cosas que tenía que hacer. Bebé Mateo se quedó... Ay, no, nunca. Ay, bebé Mateo estaba dormido. Ya se despertó bebé Mateo, pero estaba dormidito. Ahorita llegamos a Pollo Palenque.
palenque chicken. Voy a comprar pollito para ir a comer a la casa. Aunque bueno, ahorita tengo que ir a pagar el agua antes de llegar a la casa a comer. Pero me quedaba más cerca es venir primero por la comida y después ir a pagar el agua y después para la casa. Así es que eso vamos a hacer ahorita. Y ya al ratito que comamos, porque ya traemos mucha hambre, vamos a ir a la tienda del dólar para poder comprar lo que me falta para el comedor. Y pues a ver qué encontramos, no nada más del comedor. Sí, quiero ir a Hobby Lobby a comprar las gardenias y todo eso, pero yo creo que me voy a esperar tantito para ver si mi suegra se puede quedar con Mateo. Pero bueno, ahorita vamos a comer un delicioso pollo asado. Una vez más estamos aquí en la tienda del dólar y pues vamos a ver qué encontramos de cositas de Navidad. Aquí no hay tanta gente como en el otro que había. Bueno, no, en el otro dólar tampoco había gente, de hecho. Pero bueno, vamos a ver qué encontramos. Aquí entrando están estos vasos que están bien bonitos. Se me dice que me voy a llevar unos de estos. Y vean, aquí hay copas navideñas, las blancas, transparentes. Estas otras verdes, pero yo creo que me voy a ir por las blancas, transparentes. Y esos también están bien bonitos. Son como para brindar. Ya estos ya los tenemos. Vean esto, no sé qué es, pero está padre. Es como para poner en medio de la mesa, yo creo. Entonces me voy a llevar uno dorado para ver cómo se ve con dorado. Porque sí se ve bonito con plateado, pero siento que... Oh, sí, es verdad. Mi mamá todo se fija. Yo nunca. ¿Este? Ok, nos vamos a llevar uno de estos. Vean, aquí hay más esferitas. Están estos monitos. Oh, ¿y las copas entonces? ¿Transparentes? Porque están estas, pero no sé. Porque estas no me van a poder... No las voy a poder usar para todo el año. O sea, va a ser nada más especialmente para Navidad. Y estas otras mejor, ¿verdad? Mira, ese es el chocolate. ¿Me llevas? Voy a llevar el chocolate. Y este es el pasillo de la Navidad. ¡Ay, qué hermoso! Está bien bonito. Este pinito está bueno. ¿Te gusta, mi amor? Mira, es un gorrito. ¡Ti, ti, ti! Es un gorrito, bebé. ¡Ay, mi mamá ya tiene todo! Están... Esto es para poner las puertas. Mira, esto es como para poner las ventanas y así. Calcomanía. Mira, mamá. Tu camionetita. Nada más te la voy a... Te voy a comprar una camioneta. Para que veas que sí te quiero. ¿Le compramos una camioneta, abuelita? Otro rollo. La vez pasada no me había llevado esto. Me voy a llevar dos. La vez pasada las dejé. Que según yo sí iba a alcanzar. Pero mejor me voy a llevar las dos. Se ven bonitas las cruces, pero no. Oh, mira, ese es el que vi en TikTok. Que es un pinito. Es un pinito chiquitito. Que lo abres. Sí, ¿dónde lo podríamos poner? ¿Lo puedes poner en el de Jaylin? Uh-huh. ¿Sí? Pero luego le tienes que poner las esferitas. Esferitas. ¿Plateadas? Para que mi hermana tenga espíritu navideño, también le vamos a poner un pinito en el cuarto. Mateo, ¿qué estás agarrando? ¿Qué es eso, mi amor? ¿Qué estás agarrando? Ah, pues sí, agarra si quieres la cosita. ¿Qué estás agarrando, bebé? ¿Estás emocionado? Todo poquito. Mateo. Y ven, aquí venden bastantes dulces. Yo agarré de estos, pero también hay grandes. Y chocolates, gomitas. Tengo que ir a agarrar ahorita los vasitos para poner todo lo demás que quiero poner. Qué emoción, me encanta Navidad. Me voy a llevar una de estas que es para colgar la corona en la puerta. Todavía no tengo corona, pero como veo que hay muy poquitas, se han de estar acabando rápido. Así es que me la voy a llevar de una vez. No vaya a ser que me quede sin... Si no alcanzas corona... Pongo la campana y listo. Hay esferas, esto es para poner en el pinito. Cascade. Mira, ahí está, mi corona. Voy a poner una de estas en la puerta. Si se acaban, voy a poner una de estas mejor. Vamos a guardar esta aquí, papá. Está bien todo blanco, ¿no será mejor rojo? Sí, pues si quieres agarrar una roja es mejor. Vamos ahora donde están los vasos, ma. Ay, ando toda despeinada. ¿Quieres un juguete, mi amor? ¿Te compro un juguete? ¿Sí? Mira, muchos juguetes. ¿Quieres uno? ¿Cuál quieres, bebé?
¿Cuál te compramos? ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Cuál juguete quieres, mi vida? ¿Cuál quieres, bebé? ¿Qué juguete quieres? Te compro... ya sé, te voy a comprar una plancha. Para que me ayudes a planchar. Chucu, 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 chucu. ¿No? ¿O sí? Dile a abuelita que quieres una plancha. A ver, vamos a comprarle un juguete a mi bebé. Vamos a ver qué juguete es apto para Mateo. Este. Este. Tu matraca. ¡Bravo! Uno azul le vamos a comprar a Mateo. Mi mamá quiere una corneta. Yo no sé por qué quiere una corneta. Ah, yo pensé que me quería levantar con una corneta. Despertarme con una corneta. ¿Encontraste una corneta? Ah, sí, tráetelas. Es que después batallamos para que Mateo se quede viendo cuando queremos tomarle una foto. Y mi mamá tuvo la gran idea de comprar una corneta de estas. De estas cornetas, para que le llame la atención cuando nos queramos tomar una foto. Sí, para que voltee a ver la cámara, porque siempre sale volteando para otro lado. Hemos llegado a la casa y les voy a enseñar lo que compré. Que bueno, muchas cosas ya las vieron. Coco anda aquí como loca porque acabo de llegar. Este es un pinito chiquito para el cuarto de mi hermana. Y le compramos, claro, sus esferitas. Y... sus lucecitas, esas lucecitas que prenden, como de aquí le picas y prenden, yo creo, a ver. No, no prenden, yo creo, ay, le tenemos que poner baterías y no compramos baterías. Genial, como siempre, compra su juguete y no tiene baterías. Esto que les mostré que es para poner la corona, que todavía no tenemos la corona. Esta camioneta que mi mamá dijo que estaba muy bonita. Desde el año pasado decía que la camioneta roja como la de Adán. Entonces pues le hice caso y compré la camionetita. Vean, traen hasta su vidrio aquí según esto y los focos. Ay, le falta... ah, no, sí, aquí está el foco. El foco medio chuecón, pero ahí trae el foco. El otro pinito que es este. Tampoco sé muy bien dónde lo vamos a poner, pero pues vamos a ir viendo. Tiene lucecita. Está bonito, prende diferentes colores. Para las galletitas, ¿qué vamos a estar haciendo? Los moldes de las galletas, esa es la primera bolsa. La segunda bolsa es el regalo de Navidad de Firulaiza, pero todavía no se lo voy a dar. Si saben por qué, pues porque todavía no es Navidad y ese es su regalo. Estas esferas, estas que son como unas esferas que están muy bonitas, se ven muy bonitas, brillan bastante en el pinito, compré dos de estas. Estos chuponcitos que espero que los pueda poner en la puerta porque no quiero ponerles clavos ni nada de eso. Así es que para colgar las cosas que compramos para las puertas, quiero ponerle esto. Esto es para que Mateo nos haga caso cada que nos vamos a tomar una foto. Aquí vienen las copas y estas son de vidrio. Son unas copas. Ok, déjenme ver si las puedo sacar con una mano. En esta bolsa compramos este que es para los lápices de mi hermana. No me lo pidió ni nada, pero se lo compra para que tenga ahí sus lapicitos, se vean bonitos. Por acá, ¿qué es esto? Oh, el chocolate para hacer chocolate caliente con los bomboncitos. Dos extensiones, porque claro que sí, siempre falta. Cuando pones un pinito o luces afuera o todo, faltan las extensiones de luz, así es que aquí están. Esta cosa que es una cuchara para la nieve, para sacar la nieve, porque luego estamos batallando, se nos doblan las cucharas de nosotros. Y por acá hay unos lentes, que claro que sí, le compramos unos lentes a Mateyux, porque se ve muy guapo con sus lentes. Unos chocolates y listo, ya terminamos con esta otra bolsa. Por acá están unas... flores que se llaman, ¿cómo se llaman estas, mami? Nochebuenas, unas nochebuenas y estas otras cositas que están aquí también, cherries o cerezas o no sé qué sean estas. Pero estas las voy a poner en la vasijita que tenía yo antes de centro de mesa, la vamos a cambiar. Por acá también esto es para el pinito de mi hermana, para que lo decore. Estas que quiero poner en la puerta de los cuartos o del baño, no sé todavía bien para qué, pero estaban bonitas, me gustaron. Yo sé, ahorita todavía no traigo como que una idea concreta de lo que quiero hacer, pero pues comprar las cosas igual y para el año que vienen o X, esto como quiera no hace mucho bulto. Y el plato dorado, porque la vez pasada en el blog que les enseñé que compré cosas para el comedor, compré estos pero en plateado y quería ver cómo se veía en dorado, así es que solamente compré uno para ver si me gusta y si no, pues bueno, ya no hice el gasto de comprar los 6. Acá son puras copas y acá fueron huevos, compré huevos también porque no tenía. Eso fue básicamente lo que compré
esta vez para Navidad, así es que a ver qué tal nos queda. Todavía tengo todo acá lo que compré porque claro que les quiero hacer el video bien completo y me faltaban las copas para poder ya acomodar todo el comedor. Pero también quería checar los platos, vean, aquí están los plateos. Quería checar si se veían mejor dorados porque este trae toques dorados. Igual y a lo mejor intercalados, uno dorado, uno plateado, pero pues quiero checar. Oigan, ya comí ahorita, cené algo. Traigo mi trompetita en la boca, en la mano porque... Somos 200 mil en mi canal principal. Aquí yo sé que pronto vamos a llegar a los 100 mil, yo lo sé, pero estoy tan contenta porque bueno, pues todo ha sido un trabajo, esfuerzo, obviamente el apoyo de ustedes que me apoyan en absolutamente todo y se los quiero agradecer de todo corazón. Estoy tan contenta, en verdad. Ahorita le mandé mensaje a mi esposo y le dije, no puedo creer, ya tengo 200 mil. Y bueno, sí, por eso traía mi trompetita aquí en la mano. Ahorita... Nada más que estaba cenando, ahora sí me voy a poner a recoger el comedor. Pero oigan, como que no me gusta cómo quedó así volteado. Lo voy a tener que poner como estaba antes. Porque no sé, no me convence, siento que... I don't know, no me gustó. Lo voy a voltear como estaba y pues lo voy a empezar a decorar. Porque ya, siento que ya necesito algo de decoración en mi casa. Ok, ya nada más puse el plato dorado aquí y la verdad sí me agrada cómo se ve con dorado, pero pues como quiera, le voy a estar dando la oportunidad a los plateados que son estos, a ver qué show, pero bueno, ya por lo que estoy viendo sí me gusta muchísimo más el dorado. Y sorry, Mateo está viendo la de Elsa y Ana que están cantando Frozen. Pero bueno, estos son los que tengo seis y estos tienen como destellitos, brillitos y estos están así... simples, no tienen brillitos. Bueno, sí tiene, pero fue por unas cosas que le pusimos encima. Pero es que sinceramente siento que por el adorno que tiene dorado se ve bien el dorado. Pero muchas personas combinan como quiera plateado con dorado y no se ve mal. No se ve mal, pero sí me agrada más el dorado. Ok, le voy a estar poniendo este plato que fueron los que compramos en el vlog pasado. Y si pueden notar, tiene aquí como que una línea dorada. Así es que yo creo que va a combinar más con este. Pero pues lo vamos a estar poniendo en los dos a ver qué tal. Estos anillos, o no sé la verdad cómo se llaman, pero los vamos a llamar anillos porque se los vamos a poner a las servilletas, que son estas, las compré todas iguales para ponérselas a todos los platos. Lo que voy a estar haciendo es extenderlas y agarrarlas en medio y hacerles así. Y aquí en medio es donde vamos a meter el anillo. Así. Ya nada más vamos a estirarle como aquí y lo ponemos en nuestro plato. ¿Ustedes cuál prefieren, el plateado o el dorado? Yo la verdad no sé, siento que estoy entre los dos, aunque bueno, este casi no se ve ahorita por la luz, no sé por qué razón. Ok, tuve que apagar tantito la luz de aquí del comedor para que pudieran ver bien. Pero creo que sí está ganando el dorado. Ok, creo que nos vamos a tener que esperar para el día de mañana para comprar más dorados. Ok, más o menos ahí está quedando. Así es mi idea, aunque realmente yo sé que tiene que ir como que los manteles o algo en medio, pero no me gusta, me gusta más así que se vea como que un poquito más limpio. Solamente le voy a agregar las copas y me estoy quedando sin pilo en esta cámara. Pero solamente le vamos a agregar ahora las copas. Y así ya se ve con copas, se me hace muchísimo más bonito la verdad. Yo creo mañana todavía voy a ir a otra tienda, Hobby Lobby, Target, Burlington, porque si sí quiero ponerle más cosas al comedor, pero ya me voy a dormir porque ya son las 12 y yo todavía aquí haciendo labores. Mateo se durmió desde hace ratito, pero bueno, nos vemos el día de mañana. Hello, oye, ya ni les avisé, ni les dije buenos días, ni nada, pero pues bueno, ya desperté hace mucho. Ahorita salí porque tenía la cita de las pestañas, pero de que no les avisé porque andaba a las carreras, salí de volada. Tenía la cita a las 12, pero Mateo hoy se despertó a las 10 y nada más alcancé a desayunar, a cambiarlo, a darle a desayunar a él y todo eso. Y bueno, ya, me fui a hacer las pestañas otra vez y al ratito voy a ir para que me corten el cabello. ¡Qué emoción!
Me da emoción, siempre me da miedo porque tiene mucho que no me corto el cabello y la verdad no sé, me da nervios porque la última vez me lo corté yo sola. De hecho, les grabé un video donde me lo corté yo sola. Lo tenía súper largo y nada más le hice, metí tijera y me lo corté. Pero yo creo nada más voy a llegar a la casa a comer y ya, otra vez voy a tener que salir porque no sé dónde es. Es la primera vez que voy a ir ahí, pero una amiga me recomendó el lugar, así es que a ver qué tal. Ok, acabo de llegar aquí. ¡Dios mío! ¡Qué nervios! Ya me voy a bajar y Dios, por favor, que me quede bonito el corte. Vamos a ver qué tal. I was losing my mind, told them I'm fine, wish I was sober. We were just 21, nothing was wrong with our future. But when I'm alone, feel like a stone, nothing can hurt me. I live in a dream, I want to be seen before this thing ate me. They don't know nothing. No, they don't know. Okay, ya salí de cortarme el cabello y voy para la casa. Siento que todo el día me la he pasado grabándoles aquí en el carro, pero he andado vuelta y vuelta y ahorita pues les grabé unos clips cuando estaban ahí cortándome el cabello, pero no quise hablar ni nada de eso porque sentía que iba a molestar. El caso es de que bueno, ya me cortaron mi cabello, ahorita que llegué a la casa se los muestro bien. Bueno, voy a llegar al Dollar Tree que fui ayer para comprar los platos dorados. Solamente me voy a bajar a comprar eso y ya para la casa. Lo bueno que me queda de pasada para ya poder poner la mesa bien. Y sí, solo voy a poner eso por ahora en el comedor y ya después voy a ver qué onda con las gardenias y con el otro que quiero poner en los espejos y todo eso. Pero por ahora el comedor está listo. El área del comedor no, pero el comedor sí, ya está listo. Ahorita que llegue se los enseño. Bueno, listo, ahora sí, ya puse solamente los dorados, ya voy a quitar los plateados, estos los voy a guardar para alguna otra ocasión. Y pues ya ahorita nada más voy a acomodarlo, voy a poner las copas, porque las quitamos porque no las habíamos lavado ayer, nada más las pusimos así de repuesto y ahorita ya están lavadas. Así es que bueno, le voy a poner las copas para ver cómo se ve Coco anda ya comiendo ahorita. Y bueno, así es, se ve ya con las copas. La verdad me encanta. No le voy a poner cubiertos ni nada de eso porque para poner cubiertos tengo que ponerle como que los otros mantelitos. Nada más lo voy a dejar así y ya cuando comamos los vamos a sacar y todo eso. Y pues lo demás yo creo que ya en otro video lo voy a comprar porque este video creo que ya va a estar muy largo. Bueno, y por cierto, así quedó mi cabello. No se nota mucho porque traigo la blusa negra. Me voy a ir a un lugar donde esté blanco atrás. Ok, aquí, aunque bueno, creo que todavía no se nota mucho, pero me lo corté en capitas. La capa más chiquita es esta. Creo que ya después, en 2 meses, voy a ir otra vez para que me recorten esta capa un poquito más chiquita, como por aquí, yo creo. Pero ahorita no me quise aventar la capa más chica porque sí me dio nervios. Y es el mismo largo, le pedí que fuera nada más el mismo largo, pero solo le pusieron como que capitas. Se ve muy bonito, nada más que con la camisa negra creo que no se alcanza a distinguir muy bien. Pero bueno, hasta aquí voy a dejar el video, espero les haya gustado. No olviden suscribirse, dejar su like, seguirnos en mi canal principal que es Mariana Ávila. Y nos vemos en el próximo video. Chao.